Bien, pues buenos días a todos y gracias por, por venir a, a la convocatoria de, de la Cátedra de Misionología para esta conferencia que va a impartir Don Eloy Bueno de la Fuente con motivo del mes misionero extraordinario que estamos celebrando. Yo para mí es un, un placer presentar a él hoy. Nos conocemos ya bastante tiempo, hemos coincidido en varios foros de estos y ya pues nos apreciamos mucho, creo yo, mutuamente. Yo les digo brevemente algunos datos de su currículum para que lo conozcan también. Eloy nació en un pueblo de Zamora, casa seca de Campeán, estudió en el Seminario de Burgos y en la Facultad de Teología de Burgos, ordenándose sacerdote en el año 1977, es doctor en misionología por la Universidad Urbaniana de Roma, es también doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Teología Dogmática por la Universidad Santo Tomás de Aquino el Angélico de Roma. Actualmente el hoy es catedrático de teología dogmática en la Facultad de Teología del Norte de España, de la sede de Burgos. ahí explica cristología y teoría del conocimiento. Es también director del Instituto de Misionología y de animación misionera de la revista burguense. Fue decano de la Facultad de Teología de Burgos en el año 2000, desde el año 2000. Actualmente es también miembro del Consejo Asesor de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar. Y bueno, una afinidad con nosotros tiene también. Es coordinador de la Secretaría del Sino Diocesano de Burgos. ¿eh? Lo, fui, fue, lo, fui, lo fui, lo fui. Y ahora de la ¿eh? Asamblea. De la asamblea ¿eh? O sea que lo que se refiere a sus publicaciones es autor de más de 300 artículos, numerosos libros. Yo creo que todos los que explicamos eh, eclesiología en España, seguimos el manual de, de eclesiología publicado por él en la BAC, en la colección de Sapiencia Fidei. Pero aparte, otros libros más relacionados con el tema de la misión, del cual es el gran especialista, pues una obra titulada Teología de la Misión de la Iglesia, de Madrid de 1998, en la editorial San Pablo ha publicado, junto con Roberto Calvo, otro profesor de la Facultad de Teología de Burgos, el Diccionario de Misionología y de Animación Misionera, y últimamente, de sus obras más recientes, La Eclesiología del Papa Francisco, una iglesia bautismal y sinodal, también muy actual para nosotros aquí en la Iglesia de Valencia, también publicado en San Pablo. Bien, no les entretengo más ni les abrudo más con datos. Vamos ya a escuchar, a disfrutar de esta conferencia de Don Eloy Bueno, el mes misionero extraordinario, una provocación para la teología y para la pastoral. Cuando quieras, Eloy. Pues buenos días y gracias por la invitación y por estas palabras que son reflejo de la amistad, sí que ya nos une hace tiempo. Y hablando de amistad, pues también quería al comenzar esta sesión tener un recuerdo para Juan Miguel. Díaz Rodelas, con el cual también hemos convivido frecuentemente, sobre todo en Roma, y que esta primera visita mía a Valencia después de su muerte, pues que sirva también como homenaje a su persona y a su servicio eclesial. Y bien, dado que estamos en una facultad de teología, donde existe una cátedra de misionología, pues creo que es buena ocasión para, a raíz o con motivo de la celebración del mes extraordinario misionero, ver cómo esto tiene un elemento, yo creo, de provocación, tanto para la teología como para la vida de las iglesias locales concretas y, por tanto, para la vida pastoral. Creo que es bueno comenzar diciendo el porqué de esta convocatoria que ha hecho el Papa Francisco. Y creo que es bueno distinguir entre lo que es la ocasión y lo que es, creo yo, la auténtica motivación. Porque la ocasión ciertamente es la conmemoración del centenario de la Carta Apostólica de Benedicto XV Maximum Ilus. Pero la ocasión creo que es ver determinadas analogías que hay entre aquel momento y lo que es el momento presente de la Iglesia. Simplemente algunos datos para situar en el contexto aquel documento de Benedicto XV, porque es lo que nos permite descubrir lo que es, podríamos decir, una intuición profética mirando al futuro, y es justamente eso lo que a nosotros nos puede servir de iluminación. Porque piensen que 1919 es el año posterior a la finalización de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. Cuando decimos mundial, pues queremos decir que afectó a todo el mundo y, por tanto, a los países europeos y a sus colonias. Y a sus colonias. Claro, una Guerra Mundial provocó enormes destrozos en las infraestructuras de la actividad misionera de la Iglesia. Porque, claro, quedaron destruidos edificios, no había vocaciones, los jóvenes estaban en el ejército, no había apoyo económico, era economía de guerra, de tal manera que se trataba de empezar de nuevo. Y es curioso observar cómo en la historia de la Iglesia, en los momentos de mayor crisis, Surge, podemos decir, la acción del Espíritu que permite mirar hacia adelante. Por tanto, ese es un aspecto que provocó la Primera Guerra Mundial, pero había otro. Es decir, había habido destrozos a nivel material, pero había habido también un destrozo enorme de cara a la legitimación de la misión universal de la Iglesia. Una deslegitimación que se situaba en un doble nivel. Porque en primer lugar era lógico preguntarse, ¿queda legitimada la misión universal de una iglesia que ha sido incapaz de frenar la violencia en sus países tradicionalmente cristianos? ¿Esa iglesia puede hablar del Evangelio cuando en sus propios lugares no había sabido frenar? la violencia que enfrentaba a países tradicionalmente cristianos, pero luego además, ¿esa misma iglesia no se había dejado contaminar por los mismos factores que habían desembocado en la guerra? Es decir, los misioneros muchas veces no se habían dejado contaminar, no solo por el etnocentrismo propio de la iglesia y de la cultura europea, sino que además de defender de un modo desequilibrado la propia cultura, defendían también su país frente a otros países, desde ese punto de vista también podemos decir que la acusación era fuerte. Y también desde ese punto de vista había que empezar de, había que empezar de cero, había que volver a comenzar. Y sobre este trasfondo... Creo que las indicaciones del Papa Benedicto XV, pues apuntan elementos fundamentales, sobre todo mirando al futuro. Por un lado, hace falta, decía él, una purificación evangélica. Es decir, la acción misionera universal de la Iglesia tiene que arrancar realmente de los manantiales de la fe cristiana. Máximo y luz, aquel máximo mandato del resucitado, y predicad el Evangelio a todo el mundo. Ese es el manantial. Y el misionero, el testigo, va a anunciar el Evangelio, no su cultura, no su país. Y por tanto, y otra gran aportación de esta encíclica, lo que tiene que hacer es trabajar por el clero nativo. Hablaba, según la terminología de la época, de clero nativo. Pero en el fondo lo que está en juego es decir, hay que dar solidez a las propias iglesias. Las iglesias no son simplemente misiones como delegaciones de segundo orden de lo que es la iglesia principal que se encuentra en Europa. Son, y utiliza la expresión en ese documento, son iglesias jóvenes. Y por tanto esas iglesias jóvenes tienen que ir adquiriendo su propia consistencia, su propia estructura, porque tienen que asumir la tarea evangelizadora en su lugar, en su propio contexto, y a la vez tienen que insertarse en la dinámica de evangelización del mundo entero. Hoy, cuando vemos lo que es una iglesia mundial, cuando vamos teniendo experiencia de lo que es realmente una iglesia como comunión de iglesias, en gran medida se debe a que en aquel momento Benedicto XV marcó el camino. Se considera por eso como la carta magna de las misiones modernas y podemos decir desde ese punto de vista que es, una, es un paso fundamental para que la iglesia católica pasara de un estadio anterior en el cual estaba todo dominado y controlado desde el punto de vista europeo, latino, occidental, para abrir camino a esa realidad magnífica que es hoy la Iglesia Mundial como comunión de iglesias. Este es el contexto histórico de aquel momento. ¿no? Digo, esa es la ocasión cuando el papa Francisco con motivo de este centenario convoca el mes extraordinario en sus primeras intervenciones el papa dice ahora es el momento en el cual podemos ver las implicaciones y las consecuencias de lo que yo decía en Evangelii Gaudium 15 Evangelii Gaudium como sabemos pide una eh, renovación o una reforma de la iglesia desde la clave de la misión. Y antes de utilizar esta expresión, es decir, convoco a la iglesia para que realice este proceso de reforma, de renovación, etc., antes de eso está el número 15. ¿Y qué es lo que dice el número 15? Pues el número 15 de Evangelii Gaudium hace afirmaciones tan solemnes como esta. La misión de la Iglesia es la tarea primordial para la que existe. Es el gran desafío. La gran cuestión sigue siendo el anuncio del Evangelio en todo el mundo. Y curiosamente, en Evangelii Gaudium número 15, todas estas frases que acabo de decirles, el Papa Francisco las toma de. Juan Pablo II y de modo especial en Redentorismicio, publicada en 1990, cuando el Papa entonces recuerden que esa encíclica fue publicada para conmemorar el 25 aniversario de la de la aprobación por el Concilio Vaticano II del decreto Ad gentes, ¿no? Y desde el número uno de esa encíclica Juan Pablo II decía la misión de la Iglesia está todavía en sus comienzos. Es decir, tenemos que empezar de nuevo. Desde el punto de vista de Juan Pablo II, ese empezar de nuevo se debía, por un lado, a que, decía él, se está creando una cultura nueva que unifica a la humanidad entera, en la cual se van a educar eh, las generaciones del futuro. Y en esa cultura nueva, ¿quién está sembrando las semillas del Evangelio? Pero es que además, decía el Papa, precisamente en este momento en que nos encontramos en una encrucijada histórica, ¿no está descendiendo y debilitándose el fervor y el aliento misionero de la Iglesia? El Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, retoma todo esto. Desde la misma constatación, porque ya ven que en el mismo Evangelii Gaudium él analiza detenidamente por qué se debilita el fervor o el aliento apostólico de las comunidades cristianas. Y él también pide una purificación evangélica, porque permanentemente en Evangelii Gaudium, ya desde el principio, comienza diciendo: es que. El origen de todo, el manantial de todo, se encuentra en la experiencia del resucitado que vive siempre en su iglesia. Entonces, el cristiano, el creyente, tiene que alimentarse siempre de la alegría y de la esperanza que brotan de la resurrección del Señor. No os dejéis robar nunca la alegría de la resurrección. No tengáis cara de cuaresma porque vivís de la Pascua. Lo vuestro no es tener rostro de funeral porque os convertís en piezas de museo. Lo vuestro es irradiar el gozo y la esperanza que brotan de la Pascua. Por tanto, el Papa Francisco, repito, eh, toma la ocasión del centenario de un documento muy importante. Para decir, de modo análogo, hoy nos encontramos en la misma situación. Hay que empezar de nuevo. Hay que empezar de nuevo porque Juan Pablo II había hablado de una cultura que se iba creando y que envolvía el mundo entero. Entonces no se hablaba de la expresión que hoy usamos tanto y que en el pensamiento y el planteamiento del Papa Francisco es omnipresente la globalización. Y la globalización, es decir, la unidad del mundo, ¿no? no es el escenario en el cual estamos hoy viviendo. Puede haber, por tanto, hoy un testimonio y un anuncio cristiano que no tenga en cuenta esa realidad de la globalización. Una realidad de la globalización que desde el punto de vista de Francisco indudablemente eh, tiene aspectos positivos, como lo vamos a negar, ¿verdad? Pero también encierra una doble amenaza, eh, que también insiste mucho eh, permanentemente el Papa Francisco, y la doble amenaza que brota o que puede brotar de la globalización es, por un lado, que sigue generando, excluidos, descartados, una economía que mata. Y por otro lado, también otra amenaza es el introducir un pensamiento único que actúa con actitud de colonialismo ideológico, de tal manera que no respeta las diferencias y quiere que todo el mundo tenga la misma ideología, el mismo modo de pensar y las mismas actitudes. ¿En qué lugar del mundo los creyentes se escapan de esta dinámica? ¿Y puede haber hoy un creyente responsable con su fe y con su época que no tenga en cuenta esta perspectiva? Por eso, el Papa Francisco da, eh, recoge, como digo, las interpelaciones del Papa Juan Pablo II, que había visto con claridad todo este problema, y el Papa Francisco le acentúa sobre todo... El aspecto ese de que es el momento en el cual el anuncio, y el anuncio primero, el testimonio original, tiene que estar en la base de tal manera que repite eh, de modo varias veces, ¿verdad? Algo que no es que lo invente él, pero le da un mayor rango de oficialidad cuando dices que la acción misionera tiene que ser el paradigma de toda acción eclesial. Claro, ¿esto qué quiere decir? Y sobre todo, de esto hemos tomado nota. A mí me llama mucho la atención el ver que determinadas cosas, digamos, como presuntamente afectan al campo de lo que llamamos las misiones, pues no se ve. Que tiene una incidencia para el conjunto de la Iglesia. Porque, por ejemplo, esta afirmación, que hoy se repite mucho en los ambientes pastorales, ¿no? la acción misionera tiene que ser el paradigma de toda mmm, actividad pastoral, que también lo dice en Evangelio Gaudium 15. Bueno, pues resulta que eso se encuentra en el capítulo segundo de Agentes. Y a mí, una de las cosas que me resultan más paradójicas de toda la evolución de la teología y de la pastoral posconciliar es que muchas vueltas y revueltas, para al final, después de 50 años, aterrizar en aquello que había dicho Adyentes en el capítulo 2, cuando cuenta y relata qué es la acción misionera. Si ustedes leen el capítulo 2, pues verán que no remonta a lo que vemos en el mismo testimonio del Nuevo Testamento. Es decir, nos confronta con eso que, de un modo yo creo que poético, hermoso, pero real, a mí me gusta citar esta frase, de esta expresión de Severino Dianich cuando habla del de momento mágico en la vida de la Iglesia. Y ese momento mágico, pues, consiste en que en un determinado momento aquí no hay nada de iglesia. Y en un determinado momento constatamos que hay iglesia. ¿Qué ha pasado? Porque hemos pasado del cero o de la nada a la existencia de una iglesia. Claro, a nosotros que somos miembros de iglesias de vieja cristiandad, pensar esto nos resulta muy difícil. Pero si no pensamos eso, no podremos nunca captar lo que realmente está en juego. Porque si en Corinto, en determinado momento, llega un tal Pablo de Tarso, ¿cómo empieza a funcionar el dinamismo? Pues hay un testimonio de vida que se convierte en palabra, diálogo y anuncio, que congrega. Que va creando una pequeña comunidad, que se va constituyendo como iglesia, que esa iglesia se inserta en la comunión de iglesias, algo tan elemental, algo tan elemental y que forma parte de la vida cotidiana, y que vuelvo a repetir: cuando hoy la teología y la pastoral están dando vueltas sobre estos temas, adyentes dos, ya lo decía, y yo por eso considero. Esos capítulos del Concilio Vaticano II, los que tienen más importancia de cara al futuro. Es decir, es un tipo de intuición profética equivalente a lo que hemos visto con Benedicto XV. Bien, de estas reflexiones que nos permiten entender un poco el por qué y el para qué de este mes extraordinario cuando el papa Francisco hace este tipo de afirmaciones y por tanto invita durante un mes para que la iglesia eh, piense en estas que además ya ven que por estas cosas de la vida ha coincidido con el sínodo eh, de la Amazonía y en el fondo el sínodo de la Amazonía a mi modo de ver es un modo de reivindicar la presencia de determinados pueblos o grupos eh, que no se encuentran todavía, digamos, en esa dinámica unificadora de la globalización dominante. ¿no? Entonces, desde esta motivación y ocasión de este mes extraordinario, a mí me parece que quedan para, para la comprensión de la teología, para la comprensión de las iglesias locales, y, por tanto, para la conciencia pastoral de la vida de la Iglesia, eh, algunas eh, referencias o coordenadas que, lógicamente, permitirían amplios desarrollos, pero yo me voy a fijar en algunos aspectos eh, que afectan, digamos, a la comprensión de la teología y a la comprensión de la Iglesia local. Hemos dicho, la misión es el gran desafío y sigue siendo la gran tarea de la iglesia lo cual quiere decir que la iglesia existe para la misión es decir eh, no solamente la iglesia perdón la misión precede y antecede a la iglesia sino que es la misión la que llama a a la existencia, a la iglesia. Por tanto, la iglesia existe porque hay una misión que cumplir, pero matizando todavía más, la misión no es propiamente hablando cosa de la iglesia, la misión es de Dios. Y la iglesia lo que hace es servir a esa misión de Dios es decir, nuestro dios es un dios misionero, y sobre todo porque es un dios de trinidad. y me parece que esta perspectiva mmm, todavía eh, tiene que dar eh, mucho juego en la renovación y en la vitalidad eh, de la iglesia y de la teología, no? porque sucede, mmm, sucede, pues, como con la biografía de una persona, es decir, si uno no ve para qué existe, piensen, por ejemplo, esta frase que la decía un poco de paso en Evangelii Gaudium el Papa Francisco. Cada persona, y por tanto cada cristiano, puede decir: Yo soy una misión. En Gaudete Te Exultate lo cita dos o tres veces, y además, curiosamente, citando a Zubiri: No es que yo tenga una misión es que yo soy una misión, ¿no? Pues de algún modo podríamos decir que la iglesia solo se puede entender desde esta perspectiva. Por tanto, el decir, yo a veces comento para en plan un poco provocador para que se entienda lo que quiero decir, que la expresión iglesia misionera, ¿m? a mí cada vez me gusta menos. Cada vez me gusta menos porque me parece peligrosa. Porque si yo les digo a ustedes, que además es cierto, yo esta mañana desayuné leche blanca, ¿qué dirán ustedes? Pues que si es leche, ¿para qué hablar de modo redundante? No sucede que si tenemos que decir iglesia misionera, es porque el término, el sustantivo, no tiene suficiente consistencia. Aquello que decía Dientes II, de que la iglesia peregrina es eh, misionera por naturaleza, es que está tan obvio que con decir iglesia, porque es claro, la iglesia, repito, existe porque hay una tarea que cumplir. Fíjense, por ejemplo, que ya los Santos Padres, de verdad, cuando utilizaban la comparación de la luna, para como imagen para entender lo que es la iglesia pues resulta muy iluminador porque evidentemente la luna proyecta luz pero no es una luz propia la luz que la iglesia proyecta es la luz recibida de jesucristo de algún modo eso es lo que sucede en la iglesia no y esa luz es la que procede de un Dios que, por ser Trinidad, vuelvo a repetir, es un Dios misionero. El Papa Francisco, por ejemplo, habla varias veces de que él no puede pensar a Dios más que unido a la idea de camino. Es un Dios en camino. Un Dios que se ha puesto en camino, ¿no? Y evidentemente, si nosotros hablamos de un Dios Trinidad, ¿por qué es? Porque resulta que hablamos del Hijo y del Espíritu porque han sido enviados. Es decir, el Hijo y el Espíritu son los primeros misioneros, porque Dios es así. Y esta dinámica que brota del ser mismo de Dios despliega desde el principio un horizonte universal. Hoy hablamos de globalización, como indicaba antes, ¿no? Pero cuando leemos, por ejemplo, los relatos del génesis de la creación, ese es el escenario de la misión, universal, universal en extensión, y en intensidad. En extensión porque se refiere a todo creyente y a toda criatura, y en intensidad porque se refiere a todos los aspectos de la vida en plenitud, que es lo que Dios regala. Pero claro, ese proyecto salvífico de Dios, que tiene esta perspectiva absolutamente universal, por la acción de la serpiente, ¿m? se ha convertido en una historia dramática, llena de violencias, de conflictos, de injusticias, etcétera, etcétera. Y ese, repito, es el escenario de la misión. Y por eso son enviados el Hijo y el Espíritu. Podríamos decir que el Hijo y el Espíritu son enviados porque hay una misión que cumplir. Es decir, porque el proyecto salvífico o el sueño de Dios que brota del Padre tienen que ser llevados adelante y es por eso, por lo que intrínsecamente el Dios Trinidad que se revela es misionero. El Vaticano II, Lumen Gentium, adientes plantean esta perspectiva, hablan del amor frontal del Padre por el Hijo, por el Espíritu, y eso es lo que en teología, recogiendo el lenguaje bíblico y patrístico, es lo que se llama el misterio de Dios. El misterio de Dios es el Dios que se revela enviando al Hijo y al Espíritu las manos de Dios, que decía San Ireneo, porque precisamente tienen esta misión que cumplir. Ahora yo me pregunto, ¿en la teología qué se explica? se destaca este aspecto, porque ya ven que es lo mismo, es el misterio de Dios que se revela. Pero ese misterio, cuando se explica, eh, ¿pone suficientemente de relieve que son enviados a un escenario universal donde hay que llevar adelante una misión? Y por eso creo que... Destacar este tipo de aspectos a mí me parece que pueden dar eh, mayor contenido de vida y mayor dinamismo y fuerza a los datos teológicos. Porque lo mismo sucede, por ejemplo, ¿no? una vez que tenemos ese escenario eh, de la misión al cual son enviados el Hijo y el Espíritu, pues resulta que, claro, ese Dios Trinidad tiene que contar con los seres humanos porque en caso contrario no habría historia y no habría libertad, ¿no? Y cuando vemos, por ejemplo, la figura de Abraham, es llamado. ¿Y por qué es llamado Abraham? Es llamado porque hay una misión que cumplir, que es lo que se ha contado en el acontecimiento de la Torre de Babel, una humanidad que en la pluralidad de sus lenguas en lugar de utilizarlas para enriquecimiento común, se convierten en muros de separación. Porque los grupos humanos se lanzan a una competencia a ver quién llega a ocupar el puesto de Dios. Y la humanidad está incomunicada o dividida. Ese es el horizonte de la misión. Y por eso es llamado Abraham. Y por eso Abraham se pone en camino sale y a la vez es convertido en eh, fuente de bendición para todos los pueblos y fíjense que abraham en, sobre todo cuando está el asunto aquel de lo de isaac etcétera verdad abraham pronuncia una expresión que la van a repetir todos aquellos que van a realizar una gran tarea en su vida Dice Abraham, aquí estoy, heme aquí. Cuando Moisés es llamado, porque hay una tarea que cumplir, sacar de Egipto a los que estaban sufriendo, ¿verdad? Entonces Abraham lo primero que responde es, aquí estoy, heme aquí. Y lo dirá Samuel, lo dirá Isaías, lo dirá la Virgen en el anuncio del ángel, y lo dirá, según la carta a los hebreos, eh, el mismo Jesucristo, al hacer su aparición en este mundo, aquí estoy, eh, para cumplir tu voluntad, es decir, para realizar la misión para la que he sido enviado. Y hoy es muy difícil explicar la cristología si no se ve esta profunda unidad entre la identidad de Jesús y su misión. Porque Jesús es el que, de modo más intenso, puede decir yo soy una misión, ¿no? Por tanto, fíjense cómo la fe evidentemente implica aceptar una serie de verdades, implica una purificación, renovación, santificación interior, pero la fe es presentada como incluyendo este aspecto de decir, aquí estoy, porque sucede en cualquier vocación en la Iglesia. Uno no es llamado porque sea más guapo o más listo, es llamado porque hay una misión que cumplir. Entonces, claro, el creyente que no tenga desde su raíz esta mirada de Dios y que no asuma como propio este proyecto y este ponerse en camino, pues indudablemente no ha entrado me parece a mí en el núcleo de la revelación, ¿no? Y el bautismo, en cuanto es celebración sacramental de todo esto, el bautismo implica aceptar este tipo de proyecto y por tanto el sentirse implicados en una misión, que es la misión de Dios, que es absolutamente universal, ¿no? El, la misión del Hijo y del Espíritu, como sabemos, lógicamente hay que abreviar mucho, pero la misión del Hijo y del Espíritu alcanzan su punto culminante en el acontecimiento pascual, como bien sabemos, ¿no? Ahora, en el acontecimiento pascual hay un doble aspecto que a mí me parece que es constitutivo, claro, del acontecimiento pascual, pero no sé hasta qué punto se pone suficientemente de relieve en las reflexiones teológicas, pastorales, espirituales sobre esta cuestión y que nos hacen ver también que la misión con Horizonte Universal forma parte del núcleo de la fe. ¿no? Y es que en toda aparición pascual hay siempre el aspecto de la alegría y de la constitución de los apóstoles y por tanto del envío. La alegría, pues eso, del encuentro con el resucitado y como sabemos la alegría es por su propio dinamismo comunicativa, invita a la comunicación y a la acogida. Y al mismo tiempo aquellos que son testigos de la resurrección, son constituidos como apóstoles y enviados hasta los confines de la tierra, es decir, en todo ese escenario que es el escenario de la misión de Dios, ¿no? Por eso, a mi modo de ver, la fe cristiana no se puede entender sin este doble elemento: el m aquí, que implica el horizonte de la misión, y sin la alegría que se comunica y que va generando la comunidad cristiana, ¿no? Entonces este doble aspecto, como digo, forman parte, el bautismo no es la actualización del misterio pascual de Cristo. Entonces el bautizado no es por eso intrínsecamente enviado porque es bautizado, y por tanto porque se inserta en esta dinámica de la misión de Dios que no tiene límites y que no tiene fronteras. ¿no? Por tanto, hemos visto, me parece a mí, desde el campo de vista del planteamiento, no sé si decir general, de algunos temas teológicos, como esta perspectiva de, una, de un horizonte universal que marca y determina el ser de la Iglesia, ¿no? porque la Iglesia existe como servicio a esa misión universal. Pero luego hay otro aspecto, ¿verdad? Que es el segundo aspecto que yo quería destacar, que es lo que afecta a las iglesias locales. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el constatar cómo en el periodo posconciliar se ha recuperado mucho la importancia de la iglesia local. De la iglesia local. Ahora bien, yo no sé si se insiste suficientemente en que esta recuperación de la iglesia local en los tiempos recientes, uno de los factores decisivos es que hemos constatado, sobre todo en el siglo XX, lo que significa en lo concreto el proceso de eclesiogénesis. Es decir, hemos visto lo que es que una iglesia nace ese momento mágico. Y uno puede encontrar gente, qué sé yo, por ejemplo, del Chaz, que dice, no, no, si es que conocemos a los primeros cristianos de esa diócesis. Y en virtud de aquello que decíamos de Benedicto XV, hemos visto lo que es realmente nacer una iglesia, surgir una iglesia. Y eso, ya digo, yo no sé hasta qué punto se insiste como también en otro aspecto que tampoco se pone suficientemente de relieve. ¿Por qué existe la, la ciudad en un lugar determinado? Pues resulta porque esto estaba vacío y alguien vino de fuera y empezó a habitar aquel territorio. Y por eso surgió una ciudad, que por eso, como decía uno, muy agudamente en, y muy significativo en estos tiempos que corren, toda ciudad ha sido fundada por un extranjero. Es elemental, ¿no? Y lo mismo podíamos decir de la iglesia. Toda iglesia ha sido fundada porque alguien vino de fuera. Lo cual quiere decir que una iglesia surge en un lugar porque ha habido una dinámica misionera. Y por tanto, toda iglesia debe su existencia a esta dinámica misionera. Y por tanto, si una iglesia en un lugar vive de eso, pues lógicamente vive para eso. Entonces, cuando se habla de la idea de iglesia local, ¿se hace memoria de ese acontecimiento en virtud del cual surgió? Porque ahí es donde la memoria, si realmente recupera el sentido de los orígenes, eso da sentido al presente. Porque, claro, el pensar que en Burgos la catedral es tan antigua como el río Arlanzón, o aquí es contemporánea del Bar, pues mire usted, no. Surgió. Surgió porque hubo un dinamismo previo, ¿no? Y si vemos, si vemos cómo se desarrollaron los acontecimientos, pensemos simplemente en Pentecostés. Porque claro, curiosamente, Pentecostés ya los santos padres lo veían como el anti-Babel. Babel había sido la dispersión de pueblos. Pentecostés es justamente la reunificación de los pueblos porque cada uno es distinto con su lengua, pero hay un elemento de unidad que va creando la recomposición de la unidad perdida. Decían, por ejemplo, de modo muy hermoso, y lo cita el Vaticano II, Ireneo, Agustín, ¿verdad?, cuando decían que en Pentecostés se encuentra ya presente la iglesia que habla todas las lenguas. La catolicidad de la iglesia está ya en Pentecostés. Y la historia de la iglesia ha sido ir realizando Pentecostés. Hechos de los apóstoles es, podríamos decir, el Evangelio del Espíritu porque es una sucesión de Pentecostés. El Espíritu va siempre abriendo camino hacia los gentiles. Hacia la otra orilla del mar, y se nos cuenta cómo se extiende la palabra, los apóstoles hacen su tarea y van surgiendo iglesias. Y cada iglesia no vive aisladamente, vive en comunión con las demás, porque todas comparten la misma misión y el mismo objetivo, ¿no? A mí me parece que se puede afirmar que el Nuevo Testamento es un conjunto de textos intrínsecamente misioneros, porque debajo de cada documento hay una iglesia, una iglesia que está en crecimiento paulatino, está asentándose, y yo creo que esto se puede afirmar igual de los Evangelios, pero se ve de un modo clamoroso, sobre todo en las cartas de San Pablo. Las cartas de San Pablo son otra cosa que cartas desde la, de la, desde la misión y para la misión. Cuando uno lee, por ejemplo, qué sé yo, el documento más antiguo del, antiguo Testament, del Nuevo Testamento, ¿no? la Carta a los Tesalonicenses, fundada por Pablo cuando saltó el mar a Europa. Y ahí se ve perfectamente un triple nivel, un triple nivel que yo creo que debería valer para cualquier experiencia eclesial, ¿no? San Pablo les dice a ellos o a los de Filipos, por ejemplo, sois mi gloria y mi gozo, o sois mi corona y mi alegría. ¿Por qué? Porque en primer lugar os habéis dejado contagiar por el Evangelio y lo vivís en lo concreto, es decir, en las relaciones eh, comunitarias procuráis ofrecer, procuráis tener un modo de vida distinto, primer nivel. Pero a la vez sois testigos en Acaya y en Macedonia, es decir en vuestro entorno más inmediato, ¿eh? en vuestro entorno más inmediato, pero a la vez, dice San Pablo, y en todo lugar. Y hacéis bien en participar de mis tribulaciones. Y las tribulaciones del apóstol es su vida entregada a llevar el Evangelio allí donde nadie lo ha anunciado. Y es curioso ver, eh, signo de la vida de las iglesias, ese pulular de personas que van enviados por la comunidad de Filipos, van a ayudar al apóstol y le traen sus noticias, sería el tercer nivel, es decir, la vida propiamente eh, comunitaria, el testimonio de vida y el anuncio en el entorno más cercano y a la vez la apertura a la evangelización que lleva el apóstol abriendo permanentemente barreras. Esto que vemos en las cartas de San Pablo no debería ser lo habitual en cualquier comunidad eclesial, porque esas iglesias saben por qué han nacido, porque acogieron el Evangelio, por tanto lo viven, pero al mismo tiempo lo testimonian pero lo testimonian con la mirada amplia de esa universalidad del plan de dios y por tanto apoyan al apóstol con sus oraciones incluso como los de filipos con su dinero pero también enviando personas que mantienen la comunión entre las iglesias y entre cada comunidad y el apóstol no por eso creo que para una iglesia local el recuperar estos elementos fundamentales que constituyen la identidad eclesial, nos damos cuenta de que añadir el aspecto de que toda diócesis tiene que ser misionera sería como decir que yo cuando desayuno leche tengo que decir que es leche blanca. Es que sería lo lógico, ¿no? Y ya para acabar, la última... Idea que quería es comentar un texto de hechos, de hechos de los Apóstoles que a mí me parece fundamental desde distintos puntos de vista, ¿no? porque es uno de esos momentos en los cuales, digamos, se ve la encrucijada de la Iglesia ¿eh? Eh, que podía haberse quedado reducida a ser una secta más del judaísmo o por el contrario, se abre, se abre a la peculiaridad cristiana. ¿no? Pero a la vez creo que debe ser vista como un paradigma o un modelo del comportamiento de toda iglesia local. Es decir, a ver si somos capaces de llegar a ese nivel de autoconciencia. ¿no? Y me refiero a tres simples versículos el capítulo 13 de hechos de los apóstoles 13:13 tres, eh, cuando se nos dice que bueno, la iglesia de Antioquía estaba en asamblea. Hay que decir asamblea ya que estamos con sínodos y asambleas, ¿verdad? Estaba la iglesia reunida. Lógicamente una reunión eclesial cuando son un número no muy grande de personas es a la vez acto de culto y momento, digamos, de discernimiento comunitario. Es una iglesia que empieza a tener ya sus estructuras, porque había doctores, profetas, apóstoles, etc. ¿no? Recordemos que Antioquía es ya una comunidad, digamos, mayoritariamente gentil, ahí es donde empezaron a ser llamados cristianos. Pero en aquel momento, por la acción, como es lógico, del Espíritu, se les plantea el gran interrogante. Vamos a ver, estamos aquí como iglesia de Antioquía, que ha surgido, pues tal vez porque fue Bernabé el primero que llegó allí, y allí estaba Bernabé y estaba Pablo, entre otros, ¿no? Y la gran pregunta: ¿el Evangelio.? arrancó de Jerusalén y ha llegado hasta Antioquía. Ahora bien, ¿ha llegado hasta Antioquía para quedarse aquí? ¿O nosotros somos lugar de paso para que el Evangelio siga expandiéndose? Pero claro, si el Evangelio tiene que seguir expandiéndose, alguien tiene que hacerlo, porque el Espíritu les dice, bueno, sí, sí, aquí... Ha llegado mmm, el Evangelio, pero mi obra, es decir, la obra que tengo entre manos, dice el Espíritu, o sea, la misión para la que yo, Espíritu, he sido enviado, todavía le queda camino por recorrer. Entonces, vosotros, Iglesia de Antioquía, eh, ¿vais a colaborar? Y claro, la iglesia de Antioquía, reunida ante el Señor, dice, pues evidentemente, nosotros tenemos que asumir eso como tarea propia. Entonces llega el momento siguiente. ¿Y quién? ¿Quién lo hace? Y entonces el Espíritu les hace ver, pero no os dais cuenta que Pablo y Bernabé tienen la cara que se les ve, que su carisma es ese. Y entonces, lógicamente. Pues Pablo y Bernabé son los que se van a encargar de esa tarea. Pero el texto acaba con un dato muy sugerente. Dice, y todos les impusieron las manos. Es decir, Pablo y Bernabé tienen su carisma, pero ese carisma no es cosa personal o particular, es tarea de la iglesia. Y vemos por eso ahí un momento en el cual, como digo, la iglesia concreta de Antioquía eh, tiene experiencia de una profunda catolicidad porque sabe que tiene que estar al servicio de un proyecto más grande, que es la misión universal de Dios. Y lógicamente en la iglesia no todos podemos hacerlo todo algunos en nombre de todos y al servicio de todos asumen la tarea. Y en ese caso Pablo y Bernabé son los que encarnan lo que es realmente tarea de toda la iglesia, de la iglesia concreta. Y por eso la iglesia ha llegado a ser lo que somos porque todavía, claro, la cristianos en el mundo somos la religión mayoritaria e incluso la que más expande porque con tantas comunidades cristianas de tanto tipo hay siempre muchos que viven este tipo de, de aliento no pero yo creo que el ejemplo de aquella iglesia de Antioquía debe ser para nosotros eso un modelo o un punto de referencia en este doble sentido no por un lado, ver lo que está en juego en el futuro de la iglesia en aquel momento, para que la iglesia fuera realmente fiel a aquello para lo que ha sido llamada, ¿no? Y que a la vez, en el funcionamiento concreto, ese tipo de discernimiento que hicieron aquellas iglesias. Yo, por ejemplo, desde mi propia experiencia, ¿no? Uno dice, bueno, no es lo lógico, por ejemplo. Que en un sínodo diocesano o en una asamblea diocesana se planteen estas preguntas. Superando el agobio que a veces nuestras diócesis concretas tienen por todas partes, ¿no? Diciendo, ¿hartos problemas tenemos aquí? Pues mira que la iglesia en Antioquía sí si no tenía problemas, ¿no? Entonces, el tener la mirada alta y amplia como en Pentecostés, yo creo que sin duda alguna nos hará más libres, eh, nos hará más optimistas y yo creo que hasta más jóvenes, gracias a la misión universal. Y muchas gracias por la atención. Pues gracias, Eloy, por, por, por tus palabras, por tus reflexiones. Tan sugerentes siempre, tan profundas, y abrimos ahora, pues, un momento para, para dialogar con nuestro con nuestro ponente, para, para comentar con él libremente lo que lo que, que lo que queramos. Sí, hay preguntas. Yo es que hay una cosa de hoy que me gustaría que que, que quizá eh, profundizas un poquito más en ello o explicas un poquito más. A mí me llama la atención esa afirmación del Papa Francisco en el de un 15 de que la actividad misionera ha de ser como el paradigma ¿no? de, de toda actividad eclesial eh, claro así a priori cuesta entender porque uno asocia la actividad misionera por ejemplo en un sentido geográfico marchar a sitios distantes salir del, del propio círculo digamos de, de confort etcétera entonces en qué sentido ¿Podemos entender así más? O, ¿O qué piensa el Papa cuando, 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 cuando piensa en, en trasladar de forma la actividad misionera como modelo, como paradigma de toda pastoral ordinaria de la Iglesia? Yo, eh, yo creo que es curioso que el Papa mmm, actual, la expresión, por ejemplo, nueva evangelización e incluso misión adyentes prácticamente no las usa, las usa poco, ¿no? Porque yo pienso que él lo que intenta es poner de relieve el aliento inicial. Es decir, el, anil, el aliento inicial que significa que en virtud de mi propia experiencia como cristiano, por utilizar su expresión, el cristiano tiene que primerear. Es decir, tomar la iniciativa. En el sentido de decir, yo dónde estoy, yo dónde estoy, en el lugar en el que estoy, yo primereo, por utilizar esa expresión que nos cuesta tanto a nosotros decir, en cuanto que yo ofrezco un testimonio de vida, ofrezco algo nuevo, una esperanza. Yo creo que puede resonar aquí muy bien aquello de la primera carta de Pedro, ¿no? tenéis que estar siempre dispuestos a ofrecer la razón o los motivos o el porqué de vuestra esperanza. Es decir, ¿por qué vosotros no vivís como gente sin esperanza? Es decir, ese tipo de estilo de vida que tiene esperanza, que es solidario, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tiene que estar en el origen. Y lógicamente eso... En un momento determinado se hace diálogo y anuncio. Cuando se crean las condiciones favorables, yo digo esto o me comporto de este modo porque hay alguien que transforma mi vida. Y eso hay que actuar así en cualquier lugar. Ahora bien, el Papa Francisco, como saben, utiliza mucho... La expresión periferias. Por tanto, quiere decir que yo, esa actitud inicial que brota de la fe allí donde estoy, esta dinámica me lleva a mí a buscar el modo de hacerme presente en cualquier periferia. Y más de una vez el Papa dice: bueno, periferias geográficas y existenciales de todo tipo. Entonces yo creo que hoy el discernimiento que habría que hacer, creo yo, en todo plan pastoral o en todo proyecto diocesano o en toda asamblea diocesana o sínodo, ¿verdad? El gran discernimiento tiene que ser ese. ¿Cuáles son Los, el, las fronteras o las barreras? que yo tengo que, yo como iglesia, tenemos que saltar. Yo cuando hablaba de San Pablo decía un triple nivel. Entonces a mí lo que me parece peligroso es querer cortar el tercer nivel, es decir, la apertura absolutamente universal, porque entonces se pondrían límites. Y desde el origen de la fe, que siempre se vive como iglesia, siempre hay alguna frontera que saltar. Entonces, mi ent eso es lo que podríamos llamar el quiz de la misión agentes. Entonces, el decir, bastante misión hay aquí, esa expresión, permítanme ustedes, es estúpida, porque es que la misión no está ni aquí ni allí. Está en el ser de la Iglesia enviada a todo el mundo. Por tanto, bastante misión hay aquí, y a 20 kilómetros, y a 200, y a 500. Lo que yo no puedo hacer es poner límites a ese dinamismo, ¿no? Y entonces, claro, esa responsabilidad tampoco puede ser solo del individuo. Tiene que ser de la comunidad eclesial, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista... A mí me parece que el recuperar este momento originario, ¿no? Este momento originario de la fe que se hace comunicación y por tanto anuncio, allí donde está uno. Pero ese momento inicial no puede vivir nunca aislado del último confín de la tierra. Luego veremos a ver cómo lo hacemos o cómo yo colaboro. Pero lo que yo no puedo hacer es poner límites a esa frontera última que es el mundo entero, ¿no? Por tanto, yo creo la verdad que no tiene por qué haber contraposiciones, ¿no? Pero si falta la referencia al último confín, entonces no será, creo yo, el evangelio de Jesucristo que se encarna en mí en el lugar concreto pero siempre abierto a. Por eso también el Papa Francisco, cuando insiste tanto en el bautismo, en el hecho de estar bautizados y también cómo eh, la evangelización se realiza siempre a nivel interpersonal, de persona a persona, pero siempre en el dinamismo de la misión que arranca del Dios Trinidad. Javier. Muy bien. Bueno, muchas gracias porque, al menos yo lo he visto así, ha sido una conferencia que ilumina, ¿no? Y para mí ilumina sobre todo porque creo que vivimos a veces en una dinámica de, vamos a ver, diciéndolo así a, a lo bruto, ¿no? En principio parecía que al ser elegido para ser pastor de la Iglesia, estabas destinado a comunicar el Evangelio, un Evangelio que transformará la vida de los demás, o dicho con palabras del Papa, a participar en el sueño misionero de llegar a todos. Y luego, en la hora de la verdad, eres un administrador, un gerente de muchísimas cosas, de muchísimas actividades que te agobian, te comen el tiempo, te quitan la ilusión. A veces, ¿no? A veces hay cosas que te gustan hacer porque te gustan, ¿no? Pero quiero decir con ello que a veces nos falta esa visión un poco totalizante total ¿no? ese que puede ese sueño que permite aunar fuerzas y luego adquirir un sentido más sereno de la propia vida decir bueno yo soy yo soy una misión yo voy haciendo esto voy trabajando y mi preocupación es ver cómo la semilla puede crecer en alguien no no simplemente montar muchos espectáculos diríamos así sino que crezca en alguien y eso se realiza como dices muy bien, en toda situación. Y ese tema de las periferias sí es verdad. Para mí, yo lo interpreto en gente no satisfecha, mediocre, sino gente que desea, búsqueda o tiene heridas, situaciones que requieren una respuesta. Sí, yo ellos... creo, evidentemente, que a los pastores nos lleva a lo mejor demasiado tiempo la, la gestión. Ciertamente es desesperante, ¿no? Pero es cierto que la ilusión se recupera cuando hay. Ilusión de misión y de proyecto. Yo por eso creo que siempre la Iglesia se rejuvenece desde la misión y que tiene que ser la clave de todo. Por ejemplo, un aspecto para que vean cómo a veces las cuestiones se pueden deformar por otro tipo de intereses. ¿no? El Papa Francisco ya ven que habla mucho de sinodalidad. ¿Mm? Pero fijémonos cómo muchas veces la sinodalidad se entiende como reparto de poder o como búsqueda de competencias. Y de hecho así se, se practica, ¿no? Y claro, eso va totalmente contra la intención del Papa. Porque el Papa cuando, hable, cuando habla de sinodalidad dice siempre, es para la misión. Es decir, la sinodalidad tiene que servir para que cada uno sus propios dones pueda converger con los de los otros para la misión y sin embargo es muy fácil que la convirtamos en, en reparto de, de poderes no y por eso claro la misión yo creo que nos puede liberar muchísimo de las obsesiones eh, que a veces configuran la vida eclesial no que perdemos mucha energía y mucha fuerza en discusiones estúpidas cuando realmente la misión es la ocasión para que yo aporte lo mejor mío y tú lo mejor tuyo de cara a eso que es lo que nos tiene que unir. ¿no? Ahora, como lo he dicho muy bien, sin una fe arraigada realmente en ese Dios Trinitario, es decir, cuando falta la mística, diríamos así, falta ese, esa experiencia, pues entonces viene nos queda el poder. ¿Cómo repartimos aquí la cosa? ¿Eh? Pero si realmente nos dejamos llevar por este Dios que así es, ¿no? Con Dios que quiere comunicarse, que quiere hacerse presente, quiere transformar el mundo desde nuestra, pues entonces todo cambia. Y entonces es lo que dices, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo que a veces ese sentido de sinodalidad a veces se, se reduce a eso. Y no es eso, como yo claro. estoy totalmente de acuerdo. Pero con que, que es dicho. un riesgo Muy que grande. nos acecha por todas partes. Sí, sí, sí. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, agradecemos nuevamente a Eloy Bueno haber compartido esta mañana de reflexión, de diálogo con nosotros, una vez más en Valencia, ya sabes que aquí es habitual, es tienes problema. tu casa y te esperamos más veces, ¿Eh? y gracias a todos por, por la asistencia. Muchas gracias.